Le queremos dar las gracias a todos los años que están aquí hoy, que nos están apoyando. Queremos dar la gracia a la gente que estaba lejos. Cuando recibimos la llamada, no lo pensamos dos veces para venir. Con la esperanza de que íbamos a llegar a verlo vivo en el hospital, por lo menos. Pero Dios quiso que eso no fuera así. Pero también queremos decir que lo que pasó con mi hermana fue una injusticia. Mi hermano era una persona y no tengo palabra para describirlo. Yo era su hermana menor y yo sé como mi hermano era, porque yo era muy cerca, yo no estaba con él aquí, pero yo era muy cerca a mi hermano. Y también quiero decir que mi hermano desafortunadamente se va hoy porque tenía un corazón que no podía ver injusticia. Mi hermano lo mataron, no porque se estaba defendiendo de alguien que lo hizo, sino porque había una injusticia y él quería hablar y saber por qué tenía esa injusticia contra una gente inocente que no se puede defender. No se puede defender porque desafortunadamente son unas personas que no tienen los recursos para defenderse y tienen miedo, que no deben de tener miedo. Dios es la única persona que puede quitarle la vida a alguien. Esto no se puede quedar así. El responsable de esto tiene que pagar. Y no porque nosotros lo vamos a hacer pagar, sino porque la justicia lo tiene que hacer. Porque esto fue una injusticia. Mi hermano se va hoy porque era una persona buena, noble y sana y no quería injusticia. Nosotros tenemos que asegurarnos de que eso siga así y no tener miedo. Porque él perdió su vida. Esperamos que nadie más la pierda. Pero no es justo lo que pasó con mi hermano. Él no se lo merecía. Él es una persona buena, una persona noble, con un corazón muy grande, que lo único que quería era ayudar y ayudar y ayudar a cualquier persona que lo necesitara, sin pensar lo que le podían dar a cambio. Le agradezco mucho a todos sus amigos, que en realidad son sus amigos y están aquí presentes hoy, dándonos el apoyo que tanto necesitamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo solo quiero agregar a lo que ya mi hermana dijo. No le voy a contar qué fue lo que pasó porque tal vez ustedes lo sepan mejor que yo. Tengo que confesarle que yo muchas veces le pregunté, ¿por qué te metes donde no te llaman? Y él me contestó, ¿te parece justo que porque una persona sea mayor, no tenga recursos económicos, no tenga fuerza física, se le abuse? Yo también quiero justicia, pero no porque la vamos a tomar nosotros por nuestra propia mano, porque nosotros no somos nadie para hacer eso. Además, no somos cobardes. El que le quitó la vida a mi hermano es un cobarde. Yo soy la hermana mayor y yo no me considero cobarde. Lo que sí, yo espero a partir de hoy, después de esto, primero, que no haya otro muerto. Segundo, que la justicia actúe
y que esto tenga las consecuencias que de verdad debe de tener. ¿Cuáles serán? Bueno, la justicia debe decidirlo. Eso sin contar con la justicia divina, que sin lugar a duda vas a llegar. Y lo único que espero como resultado, porque lo deseo, es que mi hermano descanse. Para que mi hermano pueda descansar, tiene que mirarnos desde el cielo y decir: valió la pena que diera mi vida, porque se paró la voz. Ojalá la justicia haga lo que tiene que hacer y separe el abuso, y este sea el último muerto y no haya más campesinos que pierdan su vida. Santiago José de la Cruz, estamos contigo y estamos muy orgullosos de ti. Gracias. Un sentimiento que ustedes han expresado es un mismo que tenemos. Dios Todopoderoso ha concluido esta Eucaristía de la despedida de nuestro querido hermano. Te pedimos que tú, que conoces tus corazones, lo tengas muy cerca de ti. Y que, como muy bien dijeron nuestros hermanos, la causa por la que Él nos ha dejado, a causa de la justicia y de la verdad, sea protegido. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro hermano, que vive y reina los siglos, los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El alma de nuestro hermano José Nicolás de la Cruz y de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Rociamos su cuerpo con el agua bendita, que significa el bautismo que recibió de niños, y que le dio el valor para vivir como él vivió y morir como él murió. Que el Señor esté con ustedes, hermanos, con la satisfacción de haber cumplido y haber acompañado el cadáver de nuestro hermano y a esta querida familia que sufre tanto, podemos ir en paz. Thank you.
Nacional, con el hombre noticia, Carlos Rosario.